alcaldes, autoridades educativas y autoridades municipales. En el nombre de nuestro centro educativo José Altagracia, Antigua Fría, reciban una calurosa bienvenida a esta fiesta de logros, en el cual nosotros les demostraremos que nosotros como estudiantes hemos adquirido muchos aprendizajes significativos. Gracias. La Comunidad de la Raya pertenece al Distrito Educativo 0704 de Villa Rivas. Tiene una matrícula de 141 con una totalidad de 106 familias. Su población estudiantil viven en la comunidad, también reciben estudiantes de la Reforma, Arenoso, San Andrés y El Laurel. Desde su inicio han habido personalidades que han contribuido enormemente para que sus oradores no se queden sin el pan del Señor. Bienvenidos a esta tierra. Disfruten el día del logro a preparar esta escuela. Somos gente laboriosa que cultivan bien su tierra. El cacao y el arroz son una muestra de ella. José Altagracia, Antiguas Frías, es el nombre de esta escuela, donde todos juntos contribuimos con ella. Licenciado José Luis García, lo recibimos con fuerte aplauso. Hoy tenemos dos objetivos aquí en esta visita. Y quiero decirle de paso que es la segunda en mi primer día de trabajo en el distrito, porque fuimos posesionados ayer y asumimos hoy y ya estamos compartiendo con ustedes sus experiencias maravillosas. Quiero decirle que verdaderamente estamos en un mundo maravilloso aquí hoy, en esta tarde, inmerso en un mundo mágico donde estos niños y niñas demuestran sus destrezas, sus habilidades, como ellos mismos expresaron, los aprendizajes significativos que han adquirido durante este año. Lo están poniendo de manifiesto delante de ustedes, que son sus padres, que son sus familias, que son sus maestros que le han enseñado con tanta dedicación. Así que me permito felicitarlos a todos los niños que han tenido la participación aquí y a los que restan por presentar sus dramatizaciones. Estas actividades los desarrollan a ellos de manera social y lo hacen hombres y mujeres en el mañana, capaces de tener una familia sana, tener y desenvolverse en la sociedad sanamente y ocupar puestos de posición importante para el desarrollo de la comunidad. Demuestran todo lo que han aprendido durante el año escolar. Le demuestran a las autoridades educativas municipales y la comunidad en general todo lo que ellos han aprendido durante el año escolar en diferentes actividades. Qué muy bien para la comunidad. A mí me parece muy bien ya que ellos han logrado todo esto éxito en esta escuela. Muy bien, sobre todo en honor a mis padres, que fue quien hizo el donativo de esta tierra. Más que orgullosos nos sentimos, porque este señor fue el único que donó el terreno, ya que nadie aparecía, para que fuera posible la construcción de este centro educativo, y él lo regaló sin problema. Sí, muy bien, él era mi padre, y me siento orgullosa, porque orgullo a quien honor merece, honor a quien honor merece. Me siento muy regocijado, ya que los profesores de este centro son muy capacitados para educar a los niños. Yo tengo dos que estudian aquí, me siento sumamente orgulloso de haber tomado esa decisión. Le exhorto a los demás centros educativos que tomen este ejemplo. Niños desarrollan sus capacidades y ese es nuestro deber como padres y como maestra que soy. Es un trabajo fenomenal que se está haciendo aquí en la escuela.